La asociación y los vecinos aquí reunidos queremos poner de manifiesto al conjunto de las administraciones públicas las necesidades de nuestro barrio, el Sacromonte. Nos dirigimos a todos los partidos políticos para que quienes asuman la responsabilidad de formar el próximo equipo de gobierno en nuestra ciudad tengan en cuenta y metan en agenda la solución de estos problemas, y lo hacemos desde este espacio degradado y convertido en una escombrera que impide el paso por una de nuestras calles, el Barranco de los Negros. Estas son las necesidades que reiteradamente se han ido presentando en distintas juntas de distrito y que consideramos necesario solventar. El barrio del Sacromonte merece un mayor cuidado e inversión por parte de las instituciones. Como otros barrios históricos de nuestra ciudad, sufre una atención mínima e insuficiente. Hace años que no se ve por nuestras calles un equipo de mantenimiento ni se mantienen los parterres. Si este barrio luce una cara decente, es solo gracias a su vecino. Necesitamos más limpieza y el mantenimiento periódico y serio. Un ejemplo claro de este abandono es el Barranco de los Negros, donde se produjo un derrumbe hace ya un año y 40 días. Desde entonces se viene acumulando escombros y está cortada esta calle pública, dando una imagen tercermundista a los visitantes e impidiendo la entrada natural a una de nuestras instituciones culturales más señeras, el Museo Cuevas del Sacromonte. Que se arregle una vez por todas esta vía de acceso en el Barranco de los Negros, que lleva un año y 40 días. En cualquier otro sitio de la ciudad no creo que hubiera estado un derrumbe tanto tiempo, ¿no? También tenemos mil problemas con la limpieza o el mantenimiento en este barrio, ¿no? Hace años que no vemos un equipo de mantenimiento limpiar los parterres. Tenemos un problema para desbrozar todo lo que son las zonas susceptibles de peligro de incendio dentro del barrio. Tenemos problemas con la movilidad, gravísimos, con la afluencia de microbuses turísticos a una hora muy concreta de la noche, en la que la única vía de acceso de entrada y salida al barrio se queda bloqueada.